Bueno, el operativo inició desde hace aproximadamente 4 o 5 días, antes a la celebración del Día Mayor, que es hoy. Hemos estado haciendo recorridos en todos los puestos para verificar sus instalaciones de gas, sus instalaciones eléctricas y sobre todo el respetar los pasillos que están considerados como ruta de evacuación. ¿Hay algún incidente, algún reporte por el momento? Bueno, el día de ayer y antier tuvimos un pequeño cortocircuito, pero bueno, por una situación ajena y todo en base a la conexión de Comisión Federal, pero de ahí en fuera ningún incidente, ha estado tranquilo y pues bueno, ha estado muy concurrida la asistencia aquí a la iglesia y la gente está por el momento tranquila. Hoy se espera que llegue mucha gente. Pues en eso estamos, en espera, ya va a dar casi mediodía y está muy tranquilo, esperemos que de todas maneras el operativo va a seguir con personal de Protección Civil y de bomberos y paramédicos, que estamos listos para cualquier situación en coordinación con los organizadores de aquí de los festejos de Santiago y compañeros de seguridad pública, al igual que elementos de vialidad municipal. Te